Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pel a Pel Televisión. En esta ocasión veremos la peluquería canina del Cocker Spaniel inglés. Para ello nos acompaña Jordi Rueda, que junto a su mujer Laura Sánchez son los copropietarios de La Fijo Bedfield. Jordi, cuéntame, ¿qué hay que hacer para tener el pelo de un Cocker Spaniel inglés en perfectas condiciones? Baños regulares, una buena hidratación y con una buena cosmética. Muy bien, sabemos que el cocker tiene diferentes colores, por tanto, diferentes texturas. ¿Qué dificultad entraña esto a la hora de mantener el pelo? Bueno, en todos los colores de la raza es igual de importante los baños y hidratación. Y en el color negro es importante el cepillado regular para evitar los poros. Muy bien, vamos a ver cómo Jordi hace la peluquería de este cocker español inglés. Bueno, vamos a empezar por arar la cabeza. Entonces, para ello utilizaremos unos guantes de látex, ¿vale?, y unas tijeras de esculpir para acabar de rematar bien. Para ello hay que ir arrancando el pelo con los guantes de látex para no alterar ni la textura ni el color del pelo. Hay que ir vigilando cuando vas arrancando el pelo para poder llegar hasta el punto de la oreja, no arrancar más para poder hacer bien el acabado de la oreja. Okay. Así es como debería de quedar el cráneo de un cocker. Ahora vamos a empezar con las orejas. Desde la inserción, aproximadamente 3 dedos, hay que dejar todo esto bien arrancado y bien cortado. Yo lo hago con tijera porque considero que queda mucho más natural, pero también se puede utilizar cuchilla de entre 1,5 y 1,8 milímetros.
hemos arreglado la oreja desde la sección 3 dedos aproximadamente, con la tijera de esculpir, llegando al final con la tijera plana para que quede lo más recto posible. Voy a arreglar la parte interior de la oreja, ¿vale?, con una cuchilla de entre 1,5 y 1,8 milímetros. Ahora vamos a arreglar la zona de la cara, suavemente, porque es una zona muy sensible. Para acabar de rematar, lo podemos hacer con la tijera de esculpir. Vamos a hacer stripping en el lomo para no perder ni textura ni color y así conseguir que el manto se quede pegado al lomo. Vamos a ir arrancando hasta eliminar todo el subpelo que pueda haber. Vamos a arreglar la cola. Dejaremos aproximadamente el pelo muy corto, 3 dedos por el tema de higiene, y arreglaremos el penacho de mayor a menor con la tijera plana. Vamos a marcar el pecho con una cuchilla de 1,5 y 1,8
para dejarlo lo máximo de apurado posible. La cuchilla hay que pasarla desde el principio de la mandíbula hasta la base del esternón, hasta aquí abajo. Ahora vamos a igualar lo que hemos rasurado con la máquina. Para ello utilizaremos unas tijeras de esculpir para conseguir un degradado progresivo. Vamos a empezar arreglando los pies para poder proporcionar la amplitud y la profundidad del pecho. Ahora que tenemos el pie acabado, vamos a igualar las articulaciones delanteras.
Como podéis comprobar, ya hemos acabado la parte delantera y ahora haremos la parte trasera.
puedes comprobar, ya hemos acabado la parte trasera y lo que además hay que vigilar es que los dos corvejones queden completamente paralelos. Ahora vamos a bañar a la cocker. Para ello vamos a utilizar un champú a base de aceite de argán que nos va a proporcionar una buena hidratación. Y a posterior vamos a utilizar una mascarilla que nos va a proporcionar una buena caída de pelo. Perfume desodorante hipoalergénico y brillo extreme que acondiciona y perfuma. Ahora ya hemos terminado de lavar y secar a Sia y ahora haremos los últimos retoques para finalizar.
Bueno, ya hemos terminado por hoy. Ya habéis visto cómo Jordi ha hecho así a esta magnífica cougar. Espero, Jordi, que te lo hayas pasado también con nosotros y que te podamos volver a ver otra vez. Gracias, yo también me lo he pasado muy bien. Bueno, os recordamos que cada mes más o menos vamos subiendo un vídeo y esperamos que este que estáis viendo os guste. Gracias por vernos. Saludos.